Hola a todos, bienvenidos a Emprendedores. Vamos con otra crónica negra, esta vez de un chico aparentemente normal y que montó el caos. Creó el caos, una historia que es impactante, sorprendente, y es que hablamos de el atentado que hizo Timothy McVeigh. Vamos ya con Arjona, con la crónica negra de este caso, que seguro os va a dejar con muy mal cuerpo. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Entramos en nuestra crónica negra. Cuando Timothy McVeigh, a las 9 de la mañana del 19 de abril de 1995, aparcó el camión bomba frente al edificio Alfred Murrah en Oklahoma. Eran muchas las imágenes que pasaron por su mente. Una mente trastornada por el rencor hacia el FBI y el gobierno estadounidense. Rencor por el posible control en la posesión de armas de cara a civiles. Rencor por la muerte de la mujer y el hijo de Randy Weaver, un traficante de armas y defensor de su uso, que fue tiroteado en agosto de 1992. Rencor por el asalto al rancho de la secta de los Davidianos, en abril de 1993, donde los integrantes de este grupo religioso almacenaban armas y donde murieron decenas de personas. Ahora, Timothy creía tener en sus manos la posibilidad de realizar un contraataque al gobierno, una forma de devolverle el golpe. Un golpe representado en forma de un camión cargado con 2.300 kilos de explosivo de nitrato de amónico y combustible. A las 9.02, el vehículo explotó. Destrozó buena parte de un edificio en el que trabajaban empleados del FBI y donde se albergaba una guardería para cuidar a los hijos de aquellos trabajadores. La onda expansiva se sintió en 48 kilómetros a la redonda y el resultado no pudo ser más aterrador. 167 personas muertas, entre ellas 19 niños, y más de 500 personas heridas en un atentado que ha quedado en el recuerdo de todos los estadounidenses como uno de los pasajes más tristes de su historia reciente. Timothy McVeigh fue declarado culpable y condenado a morir por inyección letal el 11 de junio de 2001. Este chaval, no es que le hubieran hecho nada. Simplemente estaba obsesionado con las armas. Todo lo que iba en contra de tener armas, en contra de este lobby de las armas que en Estados Unidos, pues no le gustaba y empezó a tener rabia, mucha rabia, a toda la gente que pues quería evitar un poco el tema de las armas. Pero de aquí a tener esta rabia porque tú defiendes algo y otros te lo quieren como quitar, digamos, hacer un atentado, vaya tela. Pero seguimos con la historia porque nos va a esclarecer un poquito más por qué hizo eso. El atentado de Oklahoma jamás
podrá pasar al olvido. Ha sido uno de los sucesos más sangrientos en Estados Unidos. Una especie de preludio de lo que estaba por venir el 11 de septiembre del año 2001. Un atentado que se gestó en la mente de Timothy McVeigh, un joven atormentado con la política del FBI y del gobierno norteamericano. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Háblanos, cuéntanos de los primeros años de nuestro protagonista. Timothy nació en Nueva York el 23 de abril de 1968. Su padre trabajaba para la General Motors y su madre era agente de viajes. Y en el seno de ese matrimonio habían nacido también las dos hermanas de nuestro protagonista. Y él era un chico aparentemente normal, un chico que pasaba largas horas delante del televisor viendo principalmente películas y deporte. Bueno, hasta ahí todo normal, al punto de que los padres terminaron separándose. Ese es otro dato que conviene poner encima de la mesa, ¿no? Sí, aquello fue a finales de 1979 y Timothy tendría por aquel entonces unos 11 años. Y sus padres dieron la oportunidad a sus hijos de que se quedaran a cargo de quienes quisieran. En el caso de las hermanas, decidieron vivir con su madre, pero nuestro protagonista escogió a su padre. En realidad no es que Timothy sintiera un cariño especial por él, pero a quien sí quería mucho era su abuelo paterno, y claro, aquello era una manera de poder estar más cerca de él. Al abuelo le gustaban mucho las armas de fuego y hacía prácticas de tiro con su nieto, y eso era algo que al niño le fascinaba. Ese fue posiblemente el inicio de ese encanto, de esa fascinación por las armas. ¿Qué tal fue Timothy en los estudios? Pues no le fue mal, llegó a graduarse en la escuela secundaria y su facilidad para estudiar le hizo ganar una beca para la universidad. Pero finalmente Timothy decidió abandonar los estudios universitarios y comenzó a trabajar en diferentes empleos, una hamburguesería, como vigilante de seguridad. La afición a las armas que le inculcó su abuelo hizo mella en el joven Timothy. Constantemente leía ensayos y novelas que tenían como trasfondo el mundo del armamento. Curiosamente, uno de aquellos libros de ficción se titulaba Los diarios de Turner, de William Pierce, donde aparece un protagonista aficionado a las armas de fuego, que enfadado con el gobierno por el endurecimiento de las leyes sobre la posesión de armas, decidió fabricar un camión bomba que hizo estallar junto a las oficinas centrales del FBI. El propio Timothy, José Manuel, sintió también cierto rencor ante esas leyes por parte del gobierno estadounidense, ¿no? Es que por aquel entonces el Congreso planteaba la posibilidad de prohibir la posesión de armas. En ese momento nuestro protagonista decidió dedicarse al ámbito militar precisamente para estar siempre cerca de todo tipo de armamento. Él ingresa en el ejército a mediados de 1988, cuando tenía 20 años. ¿Y fue un buen militar? ¿Se trataba de un simple capricho, un no sé qué voy a hacer y me dedico a esto? No, se lo tomaba en serio. Primero entrenó en Fort Benning, pero luego fue destinado a Fort Riley, donde parece que destacó por ser un militar muy preocupado por hacer las cosas casi mejor que nadie. Y tanto es así que en unas pruebas de entrenamiento con tanques llegó a obtener la máxima puntuación de su batallón. Y aquello le permitió solicitar su ingreso en las fuerzas especiales, esas que eran conocidas como los Boinas Verdes. El hecho de estar en este cuerpo especial de fuerzas especiales de Boinas Verdes, supongo que le permitiría, dado también los años de los que hablamos, estar presente en enfrentamientos bélicos muy destacados, ¿no? Sin duda, incluso antes de empezar su adiestramiento como tal, tuvo que viajar a Arabia Saudita a principios de 1991 para participar en esa popular operación Tormenta del Desierto. Saddam Hussein había invadido Kuwait y era necesario actuar de manera rápida. Timothy formó parte de la división de tanques y tuvo que enfrentarse a situaciones muy peligrosas con su batallón, como por ejemplo aquella, una vez en la que se tropezaron con una trinchera iraquí llena de ametralladoras, y el propio Timothy acabó con la vida de algunos de esos enemigos. Por cierto, parece que aquellas muertes que se produjeron a su alrededor llegaron a afectarle a nivel emocional. Sufrió ese estrés postraumático que suelen experimentar los soldados que regresan de una batalla. Es una especie de psicosis de guerra. Timothy McVeigh, a su regreso a los Estados Unidos, fue condecorado con la insignia de combate de la infantería y con la estrella de bronce.
un recuerdo de su valor y de su arrojo durante el conflicto bélico en el que había participado. Pero su vida cambió a raíz de algunos acontecimientos. El primero de ellos fue el tiroteo realizado entre los agentes del FBI y Randy Weaver, un traficante de armas y defensor del uso de las mismas por parte de los ciudadanos. Fue el 21 de agosto de 1992. En el suceso falleció la esposa y un hijo de Randy. Aquellas muertes causaron un profundo malestar en Timothy, una sensación de injusticia, un rencor profundo hacia el gobierno estadounidense. Pero José Manuel, leyendo la documentación, este no fue el único suceso violento que le marcó. No, hubo otro, además, ya dimos cuenta de él hace algún tiempo. Estamos hablando del asalto del FBI al rancho de la secta Davidiana, en el Monte Carmelo, en Texas. Cuando se supo que los integrantes de este movimiento acumulaban armas en su interior, las autoridades exigieron un registro, pero ellos lo negaron, se atrincheraron dentro y fue necesario el asalto el 19 de abril de 1993. En ese asalto se produjo un incendio que acabó con la vida de muchos miembros de la secta, y hay todavía quien piensa que fue un suicidio colectivo y quien cree que fue un incendio provocado por el propio FBI. El propio Timothy estuvo en las inmediaciones del rancho observando aquella escena, aquel asalto, y aquellas muertes aumentaron su rencor contra el gobierno porque seguía creyendo que el acceso a las armas no debía ser controlado por nadie. En el mes de septiembre de 1994, Timothy McVeigh escuchó el rumor de que la prohibición de las armas para civiles estaba cerca. Aquello lo hizo enloquecer. Estando con un amigo en un rancho en Arizona, le contó que planeaba preparar una bomba que haría estallar en un edificio federal estadounidense. Incluso le propuso formar parte del plan, propuesta que fue denegada. Bueno, como vemos, este chico, ahora empezamos a entender por qué hizo lo que hizo. Bueno, entender no significa que lo haya hecho bien. Este hombre, pues mira, este chico, su abuelo le inculcó lo de las armas, como hacen muchos abuelos, muchos padres, hijos en Estados Unidos, y no maten bombas. Pero aquí se junta que se obsesionó. Se junta la obsesión con las armas, obsesión que debía ser mucho más grande que la de la mayoría de los estadounidenses. Se junta que él vivía para las armas, se alistó en el ejército para usar armas, era muy bueno usando armas. Y claro, cuando empieza a oír rumores, noticias, de que a lo mejor el gobierno, el país va a restringir un poco el uso de las armas, se vuelve loco. Se vuelve loco y hace lo que ahora van a contar a continuación, que es una auténtica masacre y un auténtico sinsentido. Porque una cosa es que tú estés a favor de a las armas y otra cosa es que, sin haberlas prohibido, que solo se estaba hablando, te vuelvas loco y hagas lo que van a contar ahora a continuación, que a mí me ha dejado... No he oído la historia de Crónica Negra, sí que he visto algún documental y lo que hizo, la verdad es que te deja completamente devastado porque no tiene sentido. Vamos con esta parte, la siguiente parte, que ya me imagino que van a empezar a contar cómo ocurrió el atentado y cómo lo hizo. José Manuel, ¿cuáles eran los planes de Timothy? Pues el plan era poner la bomba en el edificio Alfred Murray en Oklahoma, un edificio con oficinas del FBI, pero también con una guardería para cuidar a los niños de los empleados. Y además escogió una fecha muy concreta, el 19 de abril de 1995, que era una efemérides muy especial para él. Habrían pasado 2 años exactos de ese asalto al rancho de los Davidianos y por lo tanto era también la fecha de la muerte de su líder, de David.
David Core. Decía antes que el amigo que hemos mencionado se negó a colaborar en el atentado, pero parece que Timothy sí recibió ayuda de otro amigo, ¿no? Sí, lo ayuda Terry Lee Nicol, a quien había conocido en su etapa como militar y que era también un joven que detestaba al gobierno. Los dos fueron una noche a robar a una cantera de Kansas y se hicieron acopio de 1.800 kilos de nitrato de amonio y de varias cajas de Tobex. Estamos hablando de un material con una gran capacidad explosiva. Llegados a este punto, conviene saber de qué manera configuraron la bomba. Fue un coche bomba, un camión concretamente, que había alquilado Timothy con un nombre falso. El 16 de abril, a 3 días del atentado, los dos amigos montaron la bomba en el vehículo y lo hicieron en un lugar discreto a las orillas del lago Jerry. Unas horas después, el dispositivo estuvo listo y era tan potente que estaba claro que se llevaría varias vidas por delante. Pero eso a nuestro protagonista no pareció importarle, aunque sabía que las personas que habitaban en el edificio que eligió como objetivo eran inocentes, se excusó pensando que trabajaban para lo que él consideraba el imperio del mal. En todo caso, tras el atentado, nuestro protagonista diría que las muertes de inocentes fueron daños colaterales en su lucha contra el gobierno. Por cierto, ahí acabó la labor de Terry Lynn. A partir de ese momento, Timothy actuó solo. A las 9 de la mañana del 19 de abril de 1995, Timothy aparcó el camión bomba frente al edificio Alfred Murrah, un camión cargado con 2.300 kilos de explosivos de nitrato de amónico y combustible. Cuando se bajó del coche, Timothy guardó en su bolsillo una pistola para ser usada en caso de que intentaran capturarlo. Pocos minutos después, estallaba la bomba. Mató a 167 personas, entre ellas 19 niños, y dejando a su paso a 500 personas heridas. Fue un estallido tan grande que se sintió en 48 kilómetros a la redonda, aunque el edificio no se destruyó por completo, como era el deseo de nuestro protagonista. Cada atentado, sin duda, es una desgracia que resulta sobrecogedora. Nos cuesta entender que existan mentes tan maquiavélicas que sean capaces de causar dolor y muerte a inocentes que en muchas ocasiones poco o nada tienen que ver con el objetivo real y que únicamente están allí de forma circunstancial. Pero aunque son muchos los atentados que han acabado con la vida de multitud de víctimas, son bastantes también los que se han podido evitar gracias a los especialistas en la desactivación de explosivos. Esta noche queremos conocer detalles sobre el trabajo de esas personas que con valentía, arriesgando su integridad física, nos ayudan a construir un mundo más seguro. Es el caso de Javier Navalmoral. Él es el comisario jefe de los TEDx de la Policía Nacional. Señor Navalmoral, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Buenas noches. Javier, ¿cuándo nació este equipo TEDx, que dicen, por cierto, que es uno de los más avanzados en el mundo en la desactivación de explosivos? ¿Cuál es su historia? Bien, la especialidad TEDx de la Policía Nacional fue creada el 31 de enero de 1975, con lo cual, como puede comprender, hacemos 43 años, hemos hecho hace nada 43 años. Y le puedo decir con orgullo de policía y de español, pero a la vez, desgraciadamente, que nuestra experiencia en la lucha contra el terrorista nos ha hecho ser de los mejores del mundo, por no decir los mejores. Un ejemplo de ello son, como dice, los numerosos cursos que impartimos a nivel nacional e internacional, en los foros internacionales en los que participamos. En la actualidad estamos realizando el 34 curso TEDx, fíjese, después de 43 años estamos en el 34 curso. Y en el mismo, en ese curso, hay dos policías chilenos, pero en anteriores cursos ha habido policías de Colombia, de Costa Rica, de Bolivia. Participamos en numerosos foros internacionales, desde Egipto, Marruecos, a Iberoamérica, etcétera, etcétera. Javier, TEDx es el acrónimo de algo, seguro que es la abreviatura de algo, ¿no? Sí, es técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos. Correcto. TEDx, tengo entendido que cuenta con un cuerpo de 300 personas. ¿Qué tipo de profesionales conforman este equipo?
Bien, tengo que decirle una cosa muy clara. Somos policías. Somos policías nacionales. Y después somos TEDAS. Creo que de manera general respondo a su pregunta. Pero si me permite, quizá nuestra vocación de servicio a España nos permite dar un paso más hacia adelante y enfrentarnos a ciertos peligros, como puede comprender. Pero le puedo asegurar una cosa, ¿eh? No somos ni superhombres, ni lo somos, ni lo buscamos. No obstante, este TEDAS debe tener unas cualidades de estabilidad y control emocional. No buscamos locos, al revés, buscamos gente que esté con un control emocional bastante estable. Una capacidad y un afán de formación y análisis constante y actitudes para el trabajo en equipo. Tenga en cuenta que nuestros grupos de desactivación de explosivos repartidos por todo el territorio nacional lo componen de 8 a 25 personas, con lo cual el trabajo en equipo y el trabajo en grupo tiene que ser una de nuestras características. Javier, muchas veces asociamos el trabajo de los TEDAX, una de las imágenes que nos viene a la cabeza es ese robot simpático que supongo que asume funciones de alto riesgo. ¿Cuáles son las funciones que delegáis en este robot? Mire, desde la creación, como decía, en 1975 a los TEDAS, entonces les daban una navaja, un alicate y una cuerda. Pero la tecnología ha avanzado y nosotros, igual que la policía, no hemos dejado de avanzar con ellas. Aunque veamos ese robot que es nuestros ojos, nuestras piernas, nuestros brazos, pero le falta algo. Le falta conocimiento, le falta información y sobre todo sentimientos, como es el miedo, ¿eh? Le puedo decir que el actual robot es un orgullo para la policía española y para España en general porque es un desarrollo de la especialidad de la Policía Nacional con una empresa española, lo que supone, como puede entender, pues un orgullo que está vendiéndose a nivel internacional. Pero ese robot supongo que hay cosas que no puede hacer y que es necesario que intervenga un ser humano, ¿no? Lógico, sí. Ahí le doy la razón. Mire, pero una de mis órdenes como comisario jefe de la especialidad a nivel nacional es que todo lo que pueda hacerse con el robot se haga con él. Como segunda acción, puede entender que no en todos los escenarios pues el robot puede trabajar. Imaginemos una tercera planta, un edificio sin ascensor. Pero ahí tenemos unos medios para utilizar a distancia. Y en este caso, esos medios hay que acercarlos al artefacto. Para ello, tenemos unos medios, unos trajes de protección. Le puedo decir, a nivel de anécdota, que pesan hasta 35 kilos. Con lo cual, la forma física de estos TEDAS tiene que ser extraordinaria. Pero siempre hay un momento que hay que acercarse al artefacto. Y como decimos, nuestro primer error es el último. Y si el artefacto te ve, tú le ves a él. Con lo cual, ahí está el peligro. Comisario, a veces el peligro, en fin, le habla a alguien que es neófito en la materia. Digo, el peligro no está solo en una posible explosión, sino también, por ejemplo, en sustancias químicas que puedan existir en un lugar concreto. ¿Cómo se enfrentan a este tipo de elementos que quizá no se perciben a simple vista? Pues fíjese, desde el año 2002, la especialidad TEDAS, que era exclusivamente, como hemos referido, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos, se hizo cargo de los incidentes sobre sustancias y agentes en RBQ, nuclear, radiológico, biológico y químico. Por lo que en la actualidad ya no somos solo TEDAS, somos TEDAS-RBQ. Y le digo además que somos pioneros en la doble especialidad, a nivel nacional y a nivel internacional. Esos cursos y esos foros internacionales a los que me refería son ejemplo de esto. Ello, claro, supuso adquirir nuevos conocimientos para los que participan diferentes elementos en nuestra formación, desde instituciones y organismos particulares, como el caso de Seguridad Nuclear, Consejo de Seguridad Nuclear, el Instituto de Salud Carlos III, incluso las Fuerzas Armadas. Pero para poder intervenir en este tipo de incidentes, tuvimos que adquirir nuevos procedimientos y nuevos materiales, y por eso, pues ahora mismo, como decía antes, en el caso del robot, la tecnología nos lo da, esos detectores biológicos, químicos, radiológicos, y esos equipos de protección integral son los que nos hacen intervenir en estas intervenciones, por decirlo de alguna manera. Oiga, inhabilitada la banda terrorista ETA, pudiera dar la impresión de que los TEDAS en este momento tienen pocas intervenciones. ¿Es una percepción real esta? No del todo. Tengo que aclararle una cuestión, que nosotros no solamente nos intervenimos ante artefactos explosivos de tipo terrorista, nosotros actuamos ante artefactos reales, incluso reglamentarios en las Fuerzas Armadas, que aparecen con motivo de la Guerra Civil Española. Los controles de calidad que había entonces suponen que muchos artefactos no funcionaban. Fíjese, el año pasado
estamos hablando de aproximadamente de unos 200 a 250 artefactos de ese tipo de la Guerra Civil Española, que hace 70 años que fueron lanzados. Imagínense en qué condiciones se encuentran, de deterioro y de, además de no saber en qué condiciones están. Pero si se refiere a un ámbito más centrado contra terrorista, hace el mes de noviembre, aproximadamente, creo recordar, intervenimos en Zaragoza ante unos 5 artefactos explosivos mandados a intereses italianos. Esos artefactos, fíjese, eran 3 reales y 2 simulados, lo que supone engaño, lo que supone tener unos procedimientos muy ajustados y un trabajo muy excelente para poder no arriesgar en todo lo posible nuestra vida. Comisario, ¿en esta unidad hay alguna mujer integrante en la unidad de TEDx? Pues sí, lo digo con orgullo. Tenemos unas 16 mujeres repartidas por toda España, desde todas las escalas, incluso de mandos de grupo y de sección que tengo en mi unidad, lo que supone no es algo anormal. Las mujeres forman parte de la policía, por lo que están dentro de las especialidades. Detrás de esa unidad, dentro de esos trajes, hay hombres, hay mujeres, por tanto hay seres humanos. Oiga, ¿se pasa miedo siendo un miembro de TEDx? Pues, como ya le dije, el miedo es un sentimiento, y le puedo asegurar, es sano y diría que avisador, fíjese. No puede ayudar, y si se me permite, matar. Pero le aseguro que el que más teme a los artefactos explosivos somos nosotros. Puede imaginar por qué, porque los conocemos, porque sabemos sus efectos, porque sabemos cómo funcionan y cómo trabajan. No obstante, aprendemos a controlar el miedo y a vivir con él. Javier Navalmoral, comisario jefe de los TEDx de la Policía Nacional. Señor, ha sido todo un honor tenerle en el programa esta noche. Gracias por atenderme. Si me permite una última. Por favor. Decirle como anécdota que en mi unidad existe el artefacto que sobre el año 2000 se mandó a don Carlos Herrera. ¿Ah? Aquel artefacto, aquella caja de puros, con lo cual le invito a usted y a don Carlos en cualquier momento a visitar mi unidad para poder ver su artefacto y otros muchos más. No sé si a Carlos Herrera le puede apetecer eso, la verdad es que no, hay un antes y un después en la vida de una persona cuando ocurren estas cosas, ¿eh? Sí, le digo yo, como invitación y como un orgullo para mí poderles enseñar esto. Pues no tenga la menor duda que este mensaje, más allá de oírlo por la radio, me encargaré de que personalmente esta misma noche él tenga esta información que me acaba de dar. Señor, reitero, ha sido todo un honor tenerle. Gracias. Muchas gracias a usted. Buenas noches. José Manuel, seguimos con el relato. ¿Cómo se produjo la detención de Timothy McVeigh? Fue de una manera bastante casual. Timothy había huido en otro vehículo que tenía además preparado y estacionado en la zona y se dirigía fuera de Oklahoma. Pero como iba sin matrícula, fue detenido y en ese momento las autoridades se dieron cuenta de que él era el autor del atentado. Durante el juicio, nuestro protagonista declaró que los motivos que le impulsaron a detonar la bomba fueron los que ya hemos mencionado. El incidente en el que fallecieron la mujer y el hijo de Randy Weaver y el asalto al rancho de la secta davidiana. El rencor contra el gobierno federal le empujó a poner la bomba en un edificio de empleados del FBI. ¿Y cuál fue la condena que se le impuso? La verdad es que el juicio fue bastante rápido por la claridad de los hechos. Timothy fue declarado culpable del atentado y fue condenado a muerte el 13 de junio de 1997. El momento del ajusticiamiento llegó el 11 de junio de 2001 en Indiana y allí recibió la inyección letal que lo dejó muerto. Hubo una cierta polémica con un escritor que quiso estar presente en el momento de la ejecución, aunque finalmente no pudo estar, ¿no? Sí, era Gore Vidal. Al parecer se había interesado tanto por el caso que no solo contempló la ejecución, sino que llevaba tiempo carteándose con Timothy. Muchos medios de comunicación, sobre todo de prensa, lo criticaron de manera muy dura porque entendieron que aquella era una manera de defender al asesino. Pero Gore aseguró que no era así, que simplemente quería conocer los motivos que empujaron a Timothy a cometer el atentado porque, literalmente, si no es un loco, es un hombre demasiado afectado por el sentido de la justicia y muy serio en sus principios. ¿Llegó este escritor Vidal a publicar algo sobre el caso de Timothy McVeigh? Sí, lo hizo en la revista Vanity Fair en el año 2001 y ahí publicó el resultado de sus investigaciones y de sus conversaciones por carta. Era una especie de ensayo por partes al que le puso el título de
el significado de Timothy McVeigh. ¿Qué tipo de información? ¿Qué contaba? ¿Qué aparecía en ese ensayo? Bueno, volvemos a lo mismo. Ahí se narra la frustración y el rencor que nacieron en Timothy a raíz del caso de la secta de los Davidianos. Según nuestro protagonista, fue la mayor masacre de civiles estadounidenses a mano de su propio gobierno desde la matanza de los indios ocurrida en 1890. Hay que recordar que Timothy creía que el incendio no fue un suicidio religioso, sino un atentado por parte del FBI. Por eso, en sus cartas describe los 51 días de asedio, aquellos sonidos de cerdos chillando con que los agentes emitieron las 24 horas del día, y el resto ya lo conocemos. El 19 de abril de 1993 se produce ese asalto final en el que ningún agente del FBI acabó herido, pero en el que fallecieron varias decenas de miembros de esa secta, entre ellos muchos niños. La opinión pública tras el asalto al rancho davidiano se dividió. Mientras unos creían en el suicidio colectivo, otros hablaban de incendio provocado. Una investigación oficial intentó descubrir incluso si el incendio había sido una negligencia por parte de los agentes del FBI, pero finalmente esa tesis fue desechada. Timothy, en sus cartas, expresaba su malestar ante una manera demasiado chapucera de cerrar el asunto, en la que los medios de comunicación tuvieron parte de culpa, sacando a la luz únicamente la información que mostraba el cabecilla de la secta, David Cores, como un auténtico perturbado mental que además abusaba de menores de edad. Por todo ello, la opinión pública terminó creyendo que David había convencido a sus seguidores para que sacrificaran sus vidas provocando un incendio en el rancho de los Davidianos con tal de no entregarse a las autoridades. Es un buen momento para hacer una parada, contactar con nuestro detective privado de cabecera, director de seguridad, criminólogo, Enrique Vega. Muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Buenas noches, Adolfo. Enrique, ¿cómo se realizó la investigación policial del atentado de Oklahoma? Pues mira, Adolfo, la investigación podríamos dividirla en dos líneas y en dos fases distintas. La primera sobre la investigación del lugar del atentado en sí, y la segunda sobre el responsable del atentado. Sobre las primeras investigaciones podemos decir que nadie sospechó nunca de un atentado de similares dimensiones y con un objetivo de ese tipo. Una vez ocurrido, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad se pusieron en marcha y se inició, después de la atención a víctimas y heridos, la inspección ocular del lugar del atentado. La bomba estaba compuesta por nitrato amónico, robado en una cantera, y combustible. Esto es un explosivo casero que es muy volátil. Y debemos saber que el atentado afectó a edificios en 16 manzanas, que es el equivalente a aproximadamente 16 campos de fútbol, unos 110.000 metros cuadrados, dañando además del edificio principal, casi en su totalidad, otros 326 edificios. Destrozó unos 86 vehículos y participaron en el rescate y atención de atentados más de 2.500 efectivos. Como podemos ver, un verdadero caos. Una vez localizado el epicentro de la explosión, se inicia la recogida de pruebas que sumaron un total de 3,5 toneladas y millones de piezas de información. Se tomaron declaración a más de 28.000 personas. Y en concreto, se encontró el eje trasero de un vehículo y poco después se localiza el número de bastidor del mismo, hecho que permitió seguir el rastro del camión y determinar que había sido alquilado en una empresa, Junction City. Y aunque se había hecho con un nombre y documento falso, permitió que los empleados pudieran hacer un retrato robot que luego veríamos que era bastante exacto al sospechoso. Con este retrato, el FBI inicia una batida de reconocimiento por todos los alojamientos y hoteles de la zona y concretamente en el Dreamland Motel o Motel reconocen al sospechoso que había pernoctado con un camión amarillo aparcado en la puerta y que se había registrado con su nombre real y curiosamente con el mismo domicilio que había aportado en el alquiler del camión. La dirección le llevó a una granja en la que encontraron a dos hermanos que habían conocido a Timothy e incluso uno de ellos le había ayudado en primera instancia a la localización de explosivos. A partir del interrogatorio de los hermanos Fortier, se pone en marcha la búsqueda de Timothy McVeigh y de Terry Nichols como autores del atentado. En la segunda línea de investigación se acontece lo que a la postre sería una mezcla de profesionalidad con un poco de suerte. Una hora y media después del atentado,
un policía de servicio que había sido informado por radio hace una detención rutinaria de un vehículo que circulaba sin matrícula. Este policía, en lo que posteriormente se analizaría como una profesional actuación policial, a la vista de muchos indicios que le resultaban extraños, hizo salir del vehículo a Timothy desde la seguridad del suyo y le pidió que buscara su documentación. Timothy, al hacerlo, señaló en su camiseta el arma que llevaba al cinto y eso hizo que el policía lo apuntara con su arma y le pidiera que se tirara al suelo. Pudo detenerlo sin mayor riesgo para su seguridad y trasladarlo a la comisaría con cargo de tenencia y portar armas sin autorización y circular sin matrícula ni seguro. En el momento de la detención se le encontró el arma cargada y montada en una funda de suelta rápida y con munición Black Talon, que es una munición terrorífica de punta hueca que es muy devastadora y prohibida posteriormente en Estados Unidos. Llevaba chaleco de combate, un cuchillo de grandes dimensiones y ropas militares y una camiseta con la leyenda de la frase que pronunció el asesino de Abraham Lincoln. Todo parece indicar que estaba preparado para el combate. En el registro del vehículo se encontró una tarjeta de una tienda de armas y en el reverso tenía anotado «Necesitaremos más TNT». Estuvo detenido 72 horas, gracias a que el juez que tenía que presidir la sala de los cargos menores de los que se le acusaba no pudo atenderlo por problemas familiares. De no ser así, probablemente hubiera estado libre en 24 horas. De ahí la suerte a la que me remitía antes. El 21 de abril, el FBI, teniendo la identidad de Timothy, hizo coincidir su número de seguridad social con el número tomado por la policía local en su detención. Y comprueban que coincide. Que coincide la dirección tomada en la detención con la del alquiler del vehículo y con el retrato robot que tenía. Pasó a ser detenido por el atentado. Debemos decir que no actuó solo y que fue ayudado en el robo de los explosivos y en el plan de huida por Terry Nichols, que sería detenido por las declaraciones de los hermanos Fortier, y en el registro de su domicilio se permite encontrar diverso material incriminatorio, como nitrato de amonio, detonadores, libros sobre fabricación de bombas y un boceto de Oklahoma City en el que estaba marcado el edificio federal que sería objeto del ataque, así como el lugar donde se situaba el coche empleado por la huida de McVeigh. A pesar de todo, y después de una minuciosa y cuidada investigación del atentado, la realidad nos demuestra que no existe nada perfecto. En mayo del 2005, 10 años después, el FBI recibió una información de un preso de la cárcel en la que se encontraba Terry Nichols, donde se hacía referencia a que en la casa de Nichols, que había sido registrada por el FBI años antes, se encontraba oculto gran cantidad de material explosivo. Se realizó un nuevo registro 10 años después y encontraron gran cantidad de material explosivo escondido bajo la casa. La actuación de McVeigh y de Nichols fue tipificada como un acto de terrorismo autóctono de origen antigubernamental sin apoyo de ningún otro tipo de organización. Excelente trabajo. Enrique, gracias y buenas noches. Muchas gracias. José Manuel, ¿se conservan las cartas de Timothy? No, las cartas no, porque Gore Vidal las destruyó después de usar su contenido. Dijo que no quería que nadie lo acusara de querer comercializar con ellas. Pero el contenido sí aparece en los trabajos de Gore, quien, por cierto, dijo que la letra y la manera de redactar de Timothy eran las de una persona culta y educada. ¿Qué otros datos aparecen en esa correspondencia? Pues hay una parte curiosa en la que Timothy explicaba que su atentado no era un ataque, sino un contraataque. Según su punto de vista, el gobierno había atacado a sus propios ciudadanos en el rancho Davidiano y él simplemente les había devuelto el golpe. Y comenta, literalmente, fue un acto más semejante a Hiroshima que a Pearl Harbor. Vamos a conocer ahora un fragmento literal de esas cartas en las que Timothy McVeigh recalca sus motivos a la hora de atentar contra empleados del FBI. Aquí explicaré por qué cometí el atentado. Lo explico no para obtener publicidad ni para ganar un argumento sobre el bien o el mal. Lo hago para dejar las cosas claras en cuanto a mi pensamiento y mis motivaciones a la hora de atacar una instalación gubernamental. Elegí hacer estallar la bomba porque una acción así serviría más a mis propósitos que otras acciones. Más aún, la bomba fue un ataque de réplica. Un contraataque por una serie de asaltos acumulados y sus secuelas de violencia y daño, en los que los agentes federales habían participado en años anteriores. De todo lo visto, se deduce que las operaciones federales se han vuelto cada vez más militarizadas y violentas, al grado de que en el rancho Davidiano, nuestro gobierno empleó tanques contra sus propios ciudadanos. Por lo tanto,
el ataque tenía también una intención preventiva contra aquellas fuerzas y sus centros de control desde el edificio. Decidí mandar un mensaje a un gobierno que se estaba volviendo crecientemente hostil. La bomba contra el edificio federal fue el equivalente moral y estratégico de un bombardeo de Estados Unidos contra edificios en Serbia o Irak. José Manuel, este escritor Gore Vidal se implicó de alguna manera, digo, mojándose con su propia opinión en todo este asunto. Curiosamente sí, llegó a decir que Timothy no hizo nada que no hubiera hecho antes el gobierno estadounidense. Que cuando las autoridades producen un ataque, se escudan en que son tiempos de guerra y que nunca se arrepienten de sus actos. Algo parecido, según su opinión, a este atentado de Oklahoma. Incluso llegó a apuntar que las bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki fueron una especie de gesto de arrogancia y algo innecesario teniendo en cuenta que Japón estaba a punto de rendirse. Por eso, Gore se quejaba de que los medios de comunicación no habían contemplado esa visión y que siempre presentaban a Timothy como un loco, aunque los estudios psiquiátricos determinaron que fue consciente de sus actos en todo momento. Abrimos la puerta de nuestra sala de juicios. Al fondo ya me espera el juez Pinazo. Bernardo Pinazo, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Bien hallado, muchas gracias, Adolfo. ¿Podrías destacar, juez, algún dato a nivel judicial sobre el asunto que nos ocupa esta noche? Con independencia de lo que habéis explicado, y muy bien, por cierto, me sumo a la felicitación. Me gustaría destacar un asunto que es la diferencia de trato de la tenencia de armas en países de nuestro entorno. En Estados Unidos está permitido, incluso hay asociaciones como la Asociación Nacional del Rifle, que entiende que las armas es consustancial al sentimiento norteamericano de Estados Unidos. De ahí que se promovió la segunda enmienda a su constitución, ¿no? Después, bueno, pasa lo que pasa, como por ejemplo esta semana otro ataque en Florida a un instituto. En España y en países europeos, pues tenemos una visión completamente distinta. No es que no se permita, es que es delito y además es un delito contra el orden público, que lo que se protege es la paz y la tranquilidad públicas, ¿no? Estos delitos tratan de subvertir, alterar las bases esenciales de la convivencia de un determinado sistema político y de ahí, pues bueno, pues que sufran determinadas modificaciones. Pero que dentro de esos delitos se encuentran los relativos a la posesión, tráfico y depósito de armas, municiones y explosivos. Lo que se trata de proteger la seguridad colectiva y el peligro que podría suponer, pues, la libre circulación de armas para la seguridad individual. Es lo que se conoce como un claro delito de peligro abstracto. De aquí que se castigue simplemente la conducta por el hecho de poseer o tener armas o explosivos, y que además es la propia norma la que establece el canon de peligrosidad. En nuestro código se castiga con pena de 1 a 3 años la tenencia de armas, ¿eh? Si se tuviese más armas, pues el castigo es lo mismo, lo único que se modula es si tiene muchas o más, aunque no se hayan empleado. Lo que sí es cierto, y lo que me gustaría también destacar, es que también se castiga la tenencia y el depósito de sustancias y aparatos explosivos, inflamables, asfixiantes, incendiarios, etcétera. Y eso se castiga con una prisión de 4 a 8 años. Menos mal que en España está castigada la tenencia de armas y explosivos, Adolfo. Juez, gracias y buenas noches. Buenas noches. Por cierto, sabemos que Timothy fue ayudado en su momento por un tipo, Terry Lynn Nichols. ¿Qué ocurrió con él? Pues Terry fue condenado a cadena perpetua a pesar de que Timothy hizo todo lo posible por quedar como único culpable. Incluso intentó asumir su propia defensa para conseguirlo, aunque no le fue posible. Aunque de cara a la justicia, Terry y Timothy fueron los únicos culpables del atentado de Oklahoma. Algunas personas, entre las que se cuenta el propio escritor Gore Vidal, creen que existieron más criminales implicados, personas con ideologías contrarias a los valores estadounidenses. José Manuel, ¿puede demostrarse o pudo demostrarse algo en este sentido? No hubo pruebas, pero aún así Gore Vidal se preguntaba cómo una sola furgoneta, por más carga explosiva que llevara encima, pudo causar un destrozo tan enorme en el edificio del FBI. El escritor estaba convencido de que
que el atentado fue una conspiración a gran escala, una guerra interna que el gobierno intentó silenciar, motivo por el cual la defensa de Timothy no pudo contar con las pruebas y los análisis de la investigación policial. Donde antes se levantaba el edificio Murra, hoy existe un monumento que conmemora el suceso y que homenajea a las víctimas del atentado. Es el Oklahoma City National Memorial. La historia del terrible suceso quedó escrita en el libro de los autores Lou Mitchell y Dan Herbert, titulado Terrorista americano, Timothy McVeigh y la bomba de Oklahoma. José Manuel, te espero la próxima semana para abrir de nuevo un expediente de la Crónica Negra. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, una historia... Yo al principio me pensaba que era un loco de las armas. Yo creía que se había vuelto loco, estaba obsesionadísimo. Y todo lo que era atacar al lobby de las armas le molestaba. Pero claro, yo no lo entendía cuando he escuchado la mitad del capítulo, porque una cosa tan desproporcionada. ¿Por qué meter en una furgoneta tantas bombas? Porque pueden haber muerto fácil 800 personas. ¿Por qué atacar un sitio donde hay una guardería con niños? Pero claro, ahora, cuando han empezado a hablar de los otros temas, de las motivaciones, pues se ve que este chico no le gustaba lo que hacía su país. Se ve que este chico, ojo, no lo defiendo, pero se ve que este chico odiaba lo que hacía su país y había visto cosas que hacía su país que no estaban bien. Y claro... ¿Cómo saco toda esa rabia? Pues haciendo una bomba. Y atacando al FBI. Pero claro, había una guardería con niños. Y eso es una cosa que yo nunca voy a entender. Tú quieres vengarte. Tú quieres matar a alguien. Quieres hacer lo que sea. Pero al niño no los toques. Es como en la guerra que hay ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, está la guerra de Israel y Gaza. Mataban niños, pero dejad a los niños, hombre. Los niños no han hecho nada. Si ya la gente normal de un atentado que muere no hace nada, pero dejad a los niños en paz. Y en la historia siempre atacan a los niños y les da igual si hay niños y los matan. ¿Pero qué le ha hecho un niño de 5 años? Este tío, menos mal que lo mataron a él después. Por eso no entiendo cómo hay gente que aún dice no, la pena de muerte, no sé qué. Cadena perpetua, no sé qué. Pero si mató 19 niños de una guardería. Tiene que estar tomando un café, este tío. Tiene que estar tomando un café al lado tuya. Hombre, es que a veces... El ser humano parece que le da igual todo. Como no ha sido a mí, pues me da igual. Pues no, este tío se fue. Podía haber matado 800 personas, mató a 20 niños. Pues pena de muerte. Pues no hubiera hecho la bomba. Claro, es que a veces somos muy buenos hasta que nos pasa a nosotros. O sea, somos muy defensores de todo hasta que nos pasa a nosotros. Como en la guerra que está ocurriendo ahora. Uno entra con metralletas matando a niños y secuestrándolos. Israel ahora ataca a lo que sea y le da igual si hay niños y si hay gente mayor. ¿Quería hacer una guerra? Pues atacaos entre vosotros, pero no matéis a niños y gente mayor y personas que no han hecho nada. Ataca al donde están los policías, de donde sea, pero no hay que hacerlo, pero me refiero, ¿me entendéis?
no ataque a gente inocente. Y los atentados, muchas veces, la gente ataca a gente inocente. Le da igual. ¿Pero qué van a conseguir? ¿Qué han hecho esta gente, estos 19 niños? ¿Y los trabajadores del FBI que estaban ahí tranquilamente? ¿Tienen la culpa el FBI de que sus mandos hagan cosas que no toca? No. Timothy, este chico, listo, tenía una buena vida, no es que fuera pobre, ni estuviera traumatizado. Se obsesionó primero con las armas y segundo con lo que hacía Estados Unidos, con lo que hacía su país que no le gustaba. Pero la respuesta no es montar un atentado. Te puedes quejar, puedes hacer 50.000 cosas, incluso, yo qué sé, puedes hacer algo para llamar la atención o hacer explotar algo para llamar la atención, pero que no haya víctimas. Pero irte ahí con una furgoneta hasta arriba de explosivos, hacerla explotar y que mueran, no sé qué han dicho, 100 y pico de personas y 500 heridos, ¿eso de qué te sirve? La vida sigue igual, la vida ha seguido igual. Les da igual a los poderosos todas estas cosas. Les da igual el sentido que ellos siguen con sus cosas, con sus guerras, con sus cosas que no hacen bien. Por eso yo creo que no es justo que muera gente inocente en estos atentados. Un chico que podía haber sido muy listo, era muy listo, podía haber sido una buena persona, podía haber tenido una gran empresa, aunque sea de armas, lo que sea, pero decidió tomar el camino del mal y matar a gente inocente. Esta es la historia de Timothy. Ha explicado, me ha gustado mucho, por cierto, lo que ha explicado el del TEDx, el policía que son desactivadores de bombas. Porque ha explicado cosas bastante interesantes que a lo mejor la gente normal no sabe. Y sí que hay bombas en muchos sitios, sobre todo en sitios que ha habido guerras. Y lo que contaba, ir a desactivar una bomba, dice, somos personas normales. Seguro que van acojonados, pero es su trabajo y lo tienen que hacer para salvar vidas. Y a esta gente casi no se le saca, casi no se habla con ellos, casi no se le hacen homenajes, pero desactivan bombas en playas donde podían explotar y matar a 30 personas. Pero a esta gente no se le hacen homenajes. Sí que salimos a la calle por tonterías, a manifestarnos a veces por cosas que no son tan importantes, y damos premio a la gente que no es tan importante. Pero a esta gente, policía, guardias civiles, policía nacional, TEDx, los que están en delitos de menores, médicos, los de las ambulancias, a toda esta gente no se le hacen homenajes. Timothy mató a cientos de personas, 500 heridas, 20 niños muertos, porque él creía que iban en contra de las armas, algo que estaba obsesionado, y también no le gustaba lo que hacía su país. Una historia espectacular de Crónica Negra, narrada increíblemente. Y la verdad, da gusto oír esta gente hablar, estos profesionales, estos periodistas que te lo explican de una manera que te meten de lleno en la historia. Gracias a todos, no olvidad suscribiros, dar me gusta y nos vemos en el próximo episodio de CB Emprendedores.